El alcalde de Los Florideños, Héctor Mantilla, escuchó a los comerciantes del sector comercial del barrio Caldas. Es muy bueno, la reunión se programó inclusive el mismo día, porque el coordinador encargado del alcalde que me llamó y me informó, yo ese mismo día me dirigí a los comerciantes están muy satisfechos de la reunión que se tuvo anoche, llegamos a cuestiones concretas de lo que él dijo, las zonas azules, arreglar los andenes, estipular unos horarios de descargue, como dije anteriormente, colocar la unidad móvil desde el CAI de Niza hasta la Pedregosa. ¿Para qué? Para que haya flujo vehicular. Para esta administración los comerciantes son prioridad, fundamentales en el desarrollo social y económico de nuestro municipio. Con el señor alcalde de Loría nos hemos sentido satisfechos, nos hemos sentido contentos. La decisión del alcalde estuvo muy, muy bien para nosotros los comerciantes que hemos venido siendo afectados desde el tiempo que pusieron las fotomultas. Nos hace sentir muy orgullosos. Ayer me llegó otra percepción de él y no, muy contento de que ya tenemos de pronto una luz verde frente al comercio aquí en la zona de la Plaza Satélite. Como comerciante me siento más tranquilo, ¿no? Con respecto a lo que se habló anoche con el alcalde. Ya siento que hay un respaldo. Parte de los compromisos adquiridos iniciarán la próxima semana y la mesa de trabajo será permanente.